juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Todos llamados a la santidad, y la santidad solo se realiza a través de un caminar con el Señor, de ir de su mano y seguir los pasos que Él nos enseña. Por ello, pidámosle al Señor, sigamos este camino y celebremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El amor de Dios Padre, derramado en Cristo Jesús por su Espíritu, esté con ustedes. Y con su Espíritu. Comenzamos por reconocer siempre que somos tan débiles, mezquinos, desviados, que a veces nos falta vigor para seguir el camino del bien y de la santidad. Por eso comenzamos pidiendo al Señor perdón por nuestros equívocos, pero también su auxilio, su piedad y su misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé, y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Padre, concédenos que meditando siempre en tus misterios, cumplamos de palabra y de obra cuanto te es agradable. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol Santiago. No os quejéis, hermanos, unos de otros, para no ser condenados. Mirad que el juez está ya a la puerta. Tomad, hermanos, como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Llamamos dichosos a los que tuvieron constancia. Habéis oído ponderar la paciencia de Job y conocéis el fin que le otorgó el Señor. Porque el Señor es compasivo y misericordioso.
Pero ante todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni pronunciéis ningún otro juramento. Vuestro sí sea un sí y vuestro no un no, para no exponeros a ser juzgados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. El Señor es compasivo y misericordioso. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cierto día, Jesús se marchó a Judea y a Transjordania. Otra vez se le fue reuniendo mucha gente por el camino, y según costumbre, él les enseñaba. Se acercaron unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: Maestro, ¿le es permitido a un hombre divorciarse de su mujer? Él les replicó: ¿Qué les ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió divorciarse dándole a la mujer una carta de repudio. Jesús les dijo: Por su terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Más tarde, estando en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Y él les dijo: Miren, si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos todos llamados a la santidad, es decir, a ser perfectos hijos de Dios como Jesucristo. La santidad no consiste en otra cosa sino en mirar a Jesucristo y obrar como Él, como hijos de Dios. Pero para ello se necesitan dos cosas. La primera de ellas es ser enseñados
por Jesús. Jesús llama, pero llama para enseñar. Ya el Evangelio de hoy es muy claro. Jesús enseñaba a sus discípulos. Es decir, les hablaba, les aclaraba. A las preguntas que le hacían, extendía siempre un horizonte de conocimiento. Él era el maestro, era maestro. Por eso nosotros somos felices, porque tenemos un maestro, maestro de la vida y de la vida eterna, maestro de la salvación, maestro del amor perfecto. Pero hay una segunda parte en este seguimiento. La primera es, debo ser enseñado por Jesús. Y la segunda es, ya lo hemos captado, debemos estar en camino, debemos ir siempre. Por eso la santidad se vive en diferentes etapas, circunstancias, periodos, porque la vida nos va a veces ofreciendo pasos diferentes, nos va ofreciendo oportunidades distintas, y ahí debemos siempre actuar como hijos de Dios. El apóstol Santiago insiste en una cosa, en la primera lectura. Insiste en que una de las maneras como podemos ser santos es siendo buenos con los demás. Es decir, saber convivir con los demás sin tanta chismografía, sin odios, sin divisiones, sino por el contrario, buscando siempre paz, unidad, concordia. Y Jesús en el Evangelio nos viene a mostrar otra faceta para ser santos. Y es una muy común, pero si bien la hemos olvidado mucho, y es la vida matrimonial. Por eso Jesús dice, no al divorcio. El matrimonio es camino de santidad, pero debe ser entonces, por ende, camino de unidad, camino de entrega mutua para siempre. Camino de entrega de amor. No sé si ustedes observaron el sábado pasado en la ceremonia del matrimonio en Inglaterra, visto por millones y millones, pero me llamó la atención porque los medios se detuvieron mucho en la promesa matrimonial, que es precisamente la que hacemos en el sacramento del matrimonio. Y esa promesa dice lo siguiente, ustedes lo vieron, tanto Harry, él, como ella, se hacen mutuamente. Al entregarse el anillo, cogerse la mano, se dicen algo bello y sublime. Mira, yo te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo por toda la existencia. Ahí se resume el amor a Dios, el amor matrimonial como continuidad de ese amor. Porque el amor a Dios debe ser igual. Señor, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo y para siempre. Y el amor de esposos en el sacramento debe ser igual. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo para siempre. ¿Por qué? Porque es que el matrimonio es camino de santidad. El matrimonio no es simplemente una unión contractual, no es un contrato. No es simplemente crear una compañía, una sociedad mutua, sino que es una vida de amor en el espíritu y en la verdad y en medio de los bienes y en medio de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que a diario ejecutemos. Por eso oremos para que los matrimonios sean santos, para que tú, que tienes tu matrimonio, tal vez en crisis, tal vez en dificultad, pienses que estando los dos de la mano de Dios, será posible entonces vivir ese bello, yo te entrego lo que soy y lo que tengo para siempre. Porque a través de ti yo me estoy entregando a Dios, porque estoy haciendo su voluntad, estoy cumpliendo, viviendo una de las facetas más hermosas, como es la vida matrimonial, la vida familiar
la vida de hogar. Por eso entonces oremos al Señor para que las familias vivan en matrimonios, que cada día sean felices porque cumplen su misión de entrega, para que cada día nosotros seamos felices siendo conducidos por el amor y la gracia de Dios. Amén. Amén. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice, tomen y coman, este es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Oremos para que este sacrificio nuestro agrade a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al celebrar con la debida reverencia estos misterios, te rogamos, Padre, que los dones ofrecidos en honor de tu gloria nos sirvan para la salvación. Amén. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de vida, porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido, y ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante del Espíritu Santo y la conduces a través de este camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino por Cristo Señor nuestro. Por eso nosotros, unidos a los ángeles y santos, cantamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Padre, que amas a todos los seres humanos, que siempre estás con nosotros en este camino de la vida. Bendito tu Hijo, que está presente en medio de nosotros
cuando somos congregados por tu amor. Por eso te rogamos, Padre, envía tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y de vino, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Porque Él, la noche en que lo iban a entregar, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a los discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por esto, Padre, celebrando este memorial de Cristo, tu Hijo, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga. Y te ofrecemos este pan de vida, este cáliz de salvación. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia reunida, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que nos has confiado. Y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados, ahora y por siempre, entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalece en la unidad, Padre, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Gonzalo, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo tu pueblo, caminemos por las sendas en la fe y la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lleno de alegría por el llamado a la santidad que nos hace el Padre bueno, confiados en construir su reino cada día, elevamos nuestra plegaria atreviéndonos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre,
venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, tú dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz, la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos deseamos la paz de Dios. La paz sea contigo, querido Espíritu. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Señor. Oh Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz. He aquí el Cordero de Dios, es Cristo el que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Eres quien perdona mis maldades. Cuerpo y sangre de Cristo. Eres quien sana mi corazón. Eres quien me libra de toda opresión. Tu amor y tu ternura me acompañan. Bendice, alma mía, al Señor. No te olvides de su gran favor. Bendice, alma mía, al Señor. No te olvides de su gran favor. Cuán inmenso es tu amor, cuán grande es tu amor, infinita tu misericordia es. Cuán inmenso es tu amor, cuán grande es tu amor, como el cielo de la tierra. Has alejado mis maldades, eres fiel. Oremos. Dios Todopoderoso,
Sabemos que grande, misericordioso y profundo es tu amor. Concédenos, pues, alcanzar el fruto de la salvación, cuya prenda ya recibimos por estos misterios, por Cristo nuestro Señor. Amén. El próximo lunes 11 de junio, en Manizales, celebraremos el gran Pentecostés arquidiocesano, Católicos Unidos en el Espíritu. En el Estadio Palo Grande, desde las 2 de la tarde, todos invitados para que alabemos, cantemos y a la vez, en oración, recibamos la fuerza del Espíritu. Tendremos como invitado especial al padre John Mario Montoya, sacerdote del Minuto de Dios. Todos invitados, 11 de junio, Estadio Palo Grande. Queremos saludar a todos los que nos ven a través de Canal TV Familia en toda Venezuela. Este canal ustedes lo pueden ver en Colombia a través de Claro TV, Canal 906, DirecTV, Canal 117 y Movistar, Canal 132. A todos los que nos escuchan en toda Colombia a través de Radio María, en Medellín a través de Amén Radio, en Aguadas Caldas, a quienes nos ven a través de Teleaguadas, y a todos los que nos ven en redes sociales a través de YouTube, en canal de la Arquidiócesis de Manizales y en Facebook. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Madre María, Madre preciosa, abre mi corazón. Quiero escuchar su voz. Madre María, Madre preciosa, abre mi corazón, quiero escuchar su voz. Quiero amarle con todas mis fuerzas, quiero hacer su voluntad. Quiero entregarle toda mi vida, quiero servirle más. Quiero amarle con todas mis fuerzas, quiero hacer su voluntad. Quiero entregarle toda mi vida, quiero servirle más.